Muy bien, Marce, seguimos entonces con este último tema, bueno, estos últimos temas ya para Últimos cerrar. temas, sí, para cerrar y poder tener una conclusión y poder platicar Sí. un poquito de todo esto que pueda aportar para todos. No es nada nuevo bajo el sol, No, pero son nada formas de lentes de por diferentes que así. siempre ayudan, Sí, siempre. exacto, porque yo veía y de pronto me iba a la biblioteca y me iba a una librería y veía N libros para la pareja abordados de diferentes maneras. Pero dije, bueno, esa es mi voz, es la voz, es una Sí, y que manera sí, o sea, distinto. son maneras diferentes que todas aportan Así algo. es. Aquí la cualidad que tiene este libro, Pilar, que creo que me pongo yo. ¿Sí? O sea, no Que eso nada, es muy bueno. no me pongo yo cada vez que leo libros y la autora se pone, puedo verla, puedo tocarla, puedo Claro. sentirla, puedo Sí, saber esto que no es una dice teoría nada más que dice, ay, bueno, sí, para ti dice, alejada de mi vida. exacto, ay, sí, eso no es real, eso no es. No, o sea, vive el Lo matrimonio, vivo y me ¿no? des. Y cuando tú estás narrando tu experiencia personal, Es más eso, confiable. claro, eso quiere decir, sí se puede. Así es, porque es confiable. Entonces me decía una prima hermosísima, me dice, mira, yo no puedo hablar de ese tema porque pues no estoy divorciada, ¿no? No, bueno, Pero tú claro que has, puedo bueno, hablar he de ese divorciado, tema. ella, pero me dice, tú tienes una, vamos, hay que ser congruente con lo que Sí, escribimos. Y claro. entonces me dice, tú tienes autoridad moral para hacerlo. Y dije, no, tampoco, Exacto. porque he pasado por todo esto. Y los llevo de la mano para que vayan descubriéndose por todas las etapas, las eras que yo fui, Por las que tú que fui pasaste. pasando día a día con la convivencia diaria, con el todos los días, con la rutina, con el hastío, con esta parte tan aburrida, ¿no? Dice que un matrimonio no se acaba cuando no hay acuerdo, sino cuando empieza el primer bostezo, y eso me parece muy bien. Cuando empiezas a Sí. aburrir de tu pareja, cuando no hay nada que sacar, nada de rescatar, cuando no tienes una comunicación y una conversación, cuando ya se ha hecho Y la cuando no ilusión, hay ningún ya no hay más. interés ya en sacar adelante a la Sí, pareja. pero ahí es donde dices, a ver, ¿qué es lo que hace que no tenga interés? ¿Qué es lo que hace que esté Claro, aburrido? claro. ¿Qué me hace bostezar en la pareja? ¿Y cómo le hago para poner manos a la obra? Para Claro, que poner. siempre se puede. Mientras los dos quieran y los dos trabajen en eso, se puede. Claro, porque esa es mi propia Bueno, casi experiencia. siempre. Hay veces que, bueno, Casi pues siempre, ya. no, hay cosas que son incompatibilidad Claro, total y claro. hay cosas que por más, ahora sí que los zapatos ni a fuerzas. Sí, claro. Pero bueno, aquí hay una buena noticia que es cómo le hacerlo. Pues entonces pongo las cualidades de lo que se necesita para crear una relación armoniosa, una relación de mucho respeto, con mucha empatía, con mucha aceptación. Y pongo tres pilares muy importantes. Los tres pilares que yo abarco son presencia, o sea, estar presente en la relación, Sí. es estar para ti, estar ahí. La segunda, bueno, en la presencia hablo increíble porque es como un regalo de vida. De hecho, present viene de la De palabra regalo, de regalo. presente, Yo de estoy regalo. para ti, contigo, aunque esté fuera, aunque no esté todos los días, a todas horas, Sí, es mi pero sabes que presencia estar cuentas con, así es, y estoy sí, para ti. aunque no esté, está. Está. El otro pilar es lo que es No es, la perdón, reciprocidad. perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero ahorita como la canción esta de Yuri, creo, o de Lupita D'Alessio, no me acuerdo que estuvieron ahorita tan de moda, estoy contigo, pero sin ti. Exactamente. Es todo lo contrario. Fíjate, estamos teniendo dormimos juntos en la misma cama, en la misma alcoba y estamos a 1000 kilómetros de distancia. Es como muy Exactamente. paradójico, ¿no? O Sí, sea, ¿cómo es pero posible? existe, a mí Pero me no. pasó, Y existe. hablo mucho de que a veces nos hacemos el amor para no vernos, para no tocarnos, Sí, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo realmente recrearnos y reinventarnos
todos los días. Sí, así es. Con, y aquí pongo, bueno, una cantidad de experiencias, porque además en el libro puse muchos testimonios, di a las personas que me hicieron favor de contestarme un cuestionario, me contestaron su propia experiencia, ah, y padre. Fue lindísimo. Entonces sí, claro, pongo también testimonios claro. de otras parejas, de otras personas, pongo mi propia experiencia en algunas partes, no quise abusar tampoco de eso. Sí, claro, no. Claro. Y además con debido respeto de mi marido, porque al principio dijo, ¡no! Le dije, no te preocupes, no te voy a exponer, pero vamos a hacer algo por el mundo. Ay, sí, no, no. Pues no, sí, no. Pues sí. Pero entonces cuando leyó el libro fue está entusiasmado. Maravilloso. Qué entusiasmó, padre. Le encantó. Bueno, a y ver, bueno, y el otro estabas, es primero, está, es exacto. Palabras, luego manos a la obra. No, pero estabas hablando en las tres de partes los pilares, importantes. era Exacto, presencia. Reciprocidad, y que es la mutualidad, uh-huh. Y lo más importante, que es muy importante, que es la intimidad. Y no es la intimidad sexual. No, intimina, no. Es lo más íntimo de ti. Sí. Es sí. Ser vulnerable. Y bueno, de eso hay. O sea, el que te conozca, el que te presentes ante tu pareja, así como eres tú, tal es? Cual, con tus. Con tus situaciones más feas de vida, más. O sea, tal cual eres. Es que te pones en la vulnerabilidad, está exactamente expones. Exactamente. Expones con todo lo que eres, sin miedo y sin máscaras, hablo mucho de las máscaras. Confiando. Y confiando en que esa persona te está viendo más allá de lo que las máscaras te están diciendo, nos protegemos. Sí, claro, o sea, abriéndote a quién eres realmente. Abriéndonos, y nos da mucho miedo porque luego lo usan en nuestra contra. Así es. Un conflicto, entonces así van a usar es. Eso, entonces mejor nos cuidamos. Hablo muchísimo también de esto, creo que es uno de los puntos que más abarco, que es esta parte. Hablo de la creatividad, como te digo, del caleidoscopio, de los ajustes creativos que se tienen que hacer diariamente en la relación amorosa. Y luego el cuarto tema, hablo del nosotros, el frente tú y yo. Eso es muy bonito porque ahí es donde dices que es un encuentro. Y es, ¿qué es un encuentro? ¿Qué es este de estar frente a frente? De vernos, pero vernos. Sí, ¿no? Sí, exacto. Y no ser invisible para el otro en esa presencia. Y ahí hablo de lo que es la complicidad. Que creo que es básico que seamos cómplices, ¿no? Como la canción. Ay, qué bonito se oye eso, ¿eh? Ser cómplices, ser amigos. Antes que nada, tenemos que ser amigos. Sí, claro. Si íntimos. No somos amigos, no podemos tener una relación en donde claro. Podemos conversar. Y en este hablo de todo lo que es la pareja que dialoga. Y en la pareja que dialoga no quiero ver como trillado de la comunicación. Porque ya está, sí, vamos a comunicarnos, porque todo viene de comunión. Colaborar, comunión. Concertar, conceder, todas las palabras que se arman a partir sí, del sí. Co, que es en dos. Aquí hablo de lo que es dialogar. Y el diálogo viene de tú desde y el yo. Corazón, del corazón. El diálogo. Así es. Desde el silencio también, de lo sí, que expresa claro. Nuestro silencio y podemos estar juntos y estamos comunicándonos desde estar más cerca. Sí, no es lo mismo tantas parejas que hay o familias que vas a un restaurante y están todos. O sea, ¿qué dices? Ya se les acabó la conversación. Cero comunicación, cero. Así es. Y es muy diferente que estén los dos en la casa, juntos, a lo mejor él leyendo el periódico, tú leyendo un libro, pero están juntos. Estamos ahí co-participando, exacto. Colaborando. Y hablo de esto, pero me detengo mucho en esta parte de ser cómplices, ¿no? De esta parte de conocerse, es amarse, del silencio, de cómo expresar. Y doy ahí toda una serie de pautas que les puede servir mucho de cómo comunicarnos, qué se necesita, las cartas de amor, los mensajes, el cuidado por el otro, los detalles, el juego, las dinámicas, toda esta parte creativa que hace que sea suculenta la relación. Sí, claro, que no caiga, que es difícil, pero que tratar de que no caiga en monotonía la Así relación. Así es. Eso hay que quitarlo. Ahora, la rutina, como hemos platicado, también lo platiqué en otros programas aquí, es la rutina tiene también una dosis maravillosa de predecibilidad. Necesitamos sí, claro, la rutina, claro, sí. Necesitamos. O sea, saber que te levantas, desayunas. Claro, tener una familia, claro. Claro, hay cosas que tienen que ser. Sí, ¿no? Lo que pasa, lo que yo hablo de la rutina es cuando de veras ya nos agotamos, es decir, ya nos agotamos el aburrimiento. ¿No? Sí. Y ahí hablo y crear confluir, hablo de la confluencia, cómo confluir como dos ríos individuales que llegan a un solo cauce, ¿no? Que se juntan, como cuando uno realmente, pongo la analogía de hacer el amor, son dos personas que se nutren en el momento de amarse, ahí uh-huh. Queda algo, se alimentan de sí mismos y en ese momento crecen, se transforman se enriquecen. Y se enrico ya no puede ser, ya cuando eres tocado por el otro ya te enriqueces, claro. Y bueno, y el último aquí es ya la pregunta. ¿Es posible vivir con la pareja sin fecha de caducidad? O sea, ¿sí es posible? Sí, sí, sí hay. Sí, claro. ¿Sí hay madera de dónde cortar? Sí se puede. Y entonces hablo del amor. Hasta el
quinto capítulo, la quinta parte, hablo del amor. O sea, está implícito en la pareja, pero a veces no es tan, o sea, pareciera que sí hay amor y a veces nos confundimos. Sí, sí hay amor, es el ingrediente más importante y tampoco quiero trillarlo. Entonces hablo de la parte de la pareja erótica. Pero la pareja erótica no tampoco lo estoy recontando o abordando lo desde lo sexual, porque también es un tema también maravilloso, sino toco algunas cosillas, es cómo le hago para desear a mi pareja. ¿Cómo desear algo que ya tengo? ¿Cómo desear algo que normalmente deseamos algo que no tenemos? Seguro, ya, claro. No tenemos seguro. ¿Cómo renovarnos? ¿Cómo renacer? ¿Cómo replantear todo este orden? Y reinventarnos, ¿no? Claro. Y ahí hablo de todo lo que es la pareja habita en el amor. No el amor habita en la pareja, la pareja habita en el amor. Y hago toda una manifestación de todo, invitamos a Eros. Y hablo de la parte erótica, desde el placer, desde el motor, desde la de cómo nos impulsa a esto que estamos hablando, de que no acabemos con ese aburrimiento. Y este tema último realmente es muy apasionante, pareciera totalmente utópico, pareciera algo como inalcanzable, y no, digo, sí se puede, también, ¿no? Todo se puede mientras uno tenga un ingrediente maravilloso que se llama voluntad. Exacto. Voluntad, es un acto de voluntad. Quieran y hagan lo necesario. Así claro. Es. Y ya para cerrar el libro, bueno, tengo una cantidad de que es un índice que dices, hoy quiero esto, ¿no? Es un menú. Ya, ese será el siguiente. Pero libro. Lo que sí es, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y hay cosas que sí se pueden y muy prácticas, que es gestión, o sea, toda la parte de la terapia de pareja. La gente se asusta de la terapia, no, los invito. Es un encuentro, es un espacio maravilloso, sí, claro, para que los dos claro. se conozcan y se reconozcan. La otra que hablo mucho es de todos estos rituales también, de hacer contratos cada 5 años, cada quien hágalo como quiera, en su casa, con los amigos, pero hagan algo sagrado de esto, que siempre se mantenga esta parte sagrada que es el matrimonio, sí, ¿no? Sí. Matrimonio, como les digo, no es la parte nada más religiosa ni institucional o legal. No, la parte es de decisión de dos personas juntas. Sea cual sea. Claro. Ahorita con esto de esto, no quiero, pero lo que sea, es hombre, mujer, ya ves que están casándose también, sí, es una relación de amor. Y eso respeto y amor enormemente. Amor y compromiso. Mucho compromiso. Sí, digo mucho el compromiso porque sí veo que es lo que falta mucho. Sí, y aquí es cómo le hacemos para comprometernos, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué ingredientes necesitamos para comprometernos? La otra que hago hincapié es también irse a talleres juntos. Sí. Actividades juntos de crecimiento, de autodescubrimiento. Eso es muy importante, sí, buscar libros juntos. Exacto, cosas que te enriquecen, o sea, desde irte a andar en bicicleta. Así de simple. Divertirte juntos, reírse juntos y crecer juntos. Y crecer, yo digo que hay una parte, no tanto importa la estabilidad, de veras, porque no hay nada estable en la vida y no queremos que nada sea como estable, o sea, estable hablando desde el concepto de no. Yo creo que donde se da el paso y donde las parejas pueden no caducar, uh-huh, es cuando saben crecer juntos. Exacto. Cuando saben crecer juntos los dos, porque si no, como lo hemos visto en esta analogía de la escalera, ¿no? ¿Te acuerdas sí, que nos han sí, dicho claro, mucho? Esta claro. analogía que uno va subiendo y otro va subiendo y tú quieres alcanzar claro. hasta que ya la mano no te alcanza. Y aquí necesitamos ver de qué manera, pues vamos, tétate, los ¿no? Los dos juntos. Con claro. un paso, tú a lo mejor delante, otro yo atrás, otro aquí, vengo, pero... Luego pero juntos, luego, sí, te puedes atorar desfasar un poquito, un pero poco. Ayudas o esperas. Así es. Eso es la parte que es muy enriquecedora. Ay, que necesitamos. Rico. Entonces, bueno, y eso, y hay muchas otras sorpresas, ya les hice en una forma general. Sí, y sí, bueno, ya tendremos aquí a Marcela otra vez cuando esté su ya libro. Salió cuando haya salido del horno completamente, ¿no? Queríamos como que darles un anticipo de lo que es, pero sí. ya en unas semanas o algunos pocos meses ya saldrá. Un antojito. Exacto. Sí, es que es un tema muy interesante. Muy y sobre padre. todo este mes, que en el programa Conciencia Planetaria con Gerardo y con Viri Delgado habíamos hablado de pareja. Wow. Entonces se me hace como muy importante este tema desde otro punto de vista, ¿no? Y como conclusión diríamos que sí se puede mientras los dos quieran. Es una carreta. Si no, una es como una bicicleta cuando está desinflada y ponchada. O sea, de veras, no se puede caminar con una poncha. Es muy desgastante. Exacto. O sea, puedes darle y darle, pero hay un momento que es bueno. Así que si es. No quieres, bueno, pues así es imposible. Así es. Es la pareja, es lo parejo. Ahí, exacto, ahí viene. Exacto. O sea, la solución de cómo empezamos el programa era: sí se va a llamar la pareja, es lo parejo. Y hago mucho hincapié de esta equidad que hay en la pareja. Y es la respuesta, digamos, para que las parejas
duren un poquito más. Hay una frase un poquito medio pelangocha, pero bueno, se lo voy a decir porque además es... Y es cierto, la pareja dura hasta que dura. Sí. Hasta que dura, dura. Porque, vamos, perdón, pero bueno, ya sabes cómo soy. Sí. Pero la verdad es que es cierto, o sea, es algo analógico, pero es cierto. Porque sí, mientras haya pasión, mientras haya entrega, mientras haya compromiso y mientras esa persona sea siempre especial para nosotros, sí hay que de dónde cortar. Admiración. Admiración, respeto, entrega. Bueno, hay una cantidad de ingredientes que, bueno, ni nos los acabamos. Sí, pero ahora el problema es, ¿qué hacemos para que haya eso? Claro, ¿sí? Claro, que aquí está la receta. Sí, aquí están los ingredientes y ahora cómo le hago para que se haga el pastel, ¿no? Pues para ya que está aquí el libro próximamente. Así es, entonces esa es la invitación. Bueno, ¿nos pasas tus datos de contacto, Marcela? Por supuesto, y bienvenidos por favor a que me hagan preguntas, además siempre hay consultas, también hago consultas hasta por Skype. Claro. Soy terapeuta también, psicoterapeuta de parejas, como se los habíamos nombrado. Mi teléfono, mi mail, mi correo es marcelabracho61@gmail.com. Mi página de internet es www.pontuser.com. Creo que está ahí en pantalla con Mari. Y también el teléfono, con muchísimo gusto, los dos, 55-51-02-1753. Y bueno, estoy a sus órdenes y esperen pronto en las librerías el libro. Parejas sin fecha de caducidad. Muy bien, Marcela, pues muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes muchas gracias también por estar aquí en su programa Transformarte, el arte de la transformación. Yo soy Pilar Medrano, los espero la próxima semana y mis datos son, mi correo electrónico es pmedrano@prodigy.net.mx, mi Twitter es @pmedrano y mi celular 55-39-66-55-93, donde estoy a sus órdenes. Todo lo que se les ofrezca, ya saben. Y nos vemos el próximo miércoles en su programa Transformarte, el arte de la transformación. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.